Jesús, por favor. En casa también te necesitamos. La familia pregunta a diario por ti. Vente conmigo, hijo. Madre, estaréis bien. Escucha, prometo ir a visitaros antes de la Pascua. ¿Por qué nos haces esto? ¿Prefieres seguir rodeado de una banda de harapientos en vez de estar con tu madre y tu familia? Jacobo, cuida de ella, por favor. Todo Nazaret murmura. Ya hay algunos parientes que ni siquiera quieren venir a visitarnos por tu culpa. Este es mi sitio. ¡Madre! ¡Espera! Está claro que hablar contigo es perder el tiempo. Ya lo dije antes de venir. Iremos para nada. Y así ha sido. Jacobo. Creo que deberíamos llevar a Roma un manifiesto de despedida de toda la congregación. Estoy de acuerdo, Salvador. Escríbalo usted, Faustino. Nadie mejor. Se lo ruego. Todos lo firmaremos. Escúchame. Quiero que le entregues este sobre personalmente al señor Hurtado. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Qué hay en el sobre? Mira, bonita, si te digo que le des el sobre, le das el sobre y te callas la puta boca. ¿Estamos? ¿No estarás pensando en rajarte? No. Well, he had a stack on his ear. So what? He got that on a trip he took with a bunch of his male friends. Okay, I heard what it sounded like. Are we hearing? Are we hearing ourselves? I don't think so. You know what I'm gonna do from now on? What are you gonna do? Ask people if they're gay before I have sex with them. Good luck with that. Good luck with that. And don't be surprised if people ask you if you keep dressing like that. Okay, I'm gonna have one last word on this situation. It was nice to see you. No, it was nice to see you. No, you don't. Your dad is gay. Entonces se cambió de sitio y se puso a mi lado. Y empezamos a hablar. ¿Sabes? Yo creo que al principio no le gusté. Ella es muy lista. Y muy apasionada. Es preciosa. Que yo quería ir a tantos sitios y quería hacer tantas cosas. Y claro que irás. Aunque a lo mejor tenga que ser yo el que te lleve. ¿Me dejarás que te lleve? No puedo pedirte que hagas eso. No me lo has pedido. Un loco, creen, es como un muerto. Y tienen razón, porque un loco lleva dentro de sí a un muerto. Acaba ya, tío. Pero si no he empezado. Pues empiezo. Empiezo. Ahora de esto, no me acuerdo. Tu hermana, mi mujer, se fue a algunos asuntos de familia. Y yo la dejé ir sola porque deseaba quedarme solo. Revisar papeles, quemar recuerdos. Necesitaba hacer cuentas, ponerme en paz conmigo mismo. Y un atardecer, estando aquí, donde estoy. Pero, ¿estoy aquí? Tómate, Cosmo. ¡El otro! ¿Estás conmigo? ¡El otro! Contigo. Estás conmigo, sí. Contigo. Conmigo. Deberíamos apedrearte. ¿A quién vas a apedrear tú, Aarón? ¡Ocúpate de ti! ¿Qué se puede esperar de esta familia? ¡No! ¡Cogido!